No puedo precisar con exactitud qué día conocí a mis padres y si pude, al menos, darme cuenta de la significación que tal acontecimiento iba a tener en mi vida. Pero recuerdo, eso sí, que cuando vi a mamá por primera vez, mamá estaba en el patio. El patio era un espacio enorme que con los años se fue encogiendo, pero entonces era igualito a la selva de Tarzán, porque mamá tenía muchas plantas. Era abierto, sin claraboya, y estaba atravesado a lo largo por una cuerda donde todo el que quería colgaba la ropa mojada, que se llueve. La ropa mojada es, como todos saben, lo que hace llover. Un día, mi mamá, en ese patio, encendió un brasero a carbón, donde iba a cocinar un trozo de hígado que los carniceros regalaban a todos los que tenían gato. Nosotros teníamos, se llamaba Mishka, y era igualita a un tigre. Mamá cocinaba para Mishka, pero comíamos todos. De mi papá lo primero que conocí fueron los ojos. Unos ojos claros, transparentes, pícaros, buenos, traviesos, que siempre se estaban riendo. Mi papá tenía los mejores ojos del mundo. Y además de todo eso, yo tenía un hermano grande, que era el que me defendía cuando se atacaba el enemigo. Me defendió toda la vida, hasta que se murió. A él lo habían traído hace mucho, desde Polonia, hace como 10 años. Se murió cuando tenía 16, y mamá se pegaba en la cabeza. Después estaba el cartel, pero yo no me acuerdo. Un día vino papá, con traje y todo, azul me parece, y muy contento, con algo muy grande, envuelto en diarios y tenía botones. Lo llevó hasta la mesa de coser. Lo dejó y me miró, y lo primero que dijo fue, eso no se toca. Entonces la prendió, y era una radio. Mamá antes la escuchaba en la doña Catalina, servía para escuchar las comedias, pero después servía para escuchar la guerra. En la cocina entrábamos muy justos. Traían un banco largo del patio para que nos sentáramos. Cuando estaba en el patio, le ponía una palangana enorme así, el latón se llamaba, y mamá lavaba la ropa. Lavaba la ropa en el latón. Y cuando la comida estaba pronta, mamá gritaba, ¡Ishrock! Le gritaba a papá, que si a papá no le gritaba, no salía del taller. Entonces le gritaba. Él traía su sonrisa y se sentaba a la mesa. Pero mi papá no se llamaba Ishrock, se llamaba Isaac. Y yo me llamaba Moishe. Y así me decía mi mamá, Moishe. Moishe, ¿qué haces ahí? Como Mishka. Mishka se llama así. Mishka. Mishka, ¿qué haces ahí? En el cuarto donde dormíamos eran donde nos bañábamos. Mamá ponía unos diarios en el piso y traía ratón. Pero no lo ponía arriba del banco como en la cocina para la ropa. No, no, no. Lo ponía en el piso. Entonces traía la olla grande, el puchero de gallina, pero con agua caliente, que era para los dos, para León y para mí. Yo era el primero que me bañaba, después mi hermano. Yo meaba dentro del ratón, y mi hermano se enojaba, y gritaba, ¡yo en eso no me baño! Y mamá le decía, ¿no ves que es muy chico? Y si León se enojaba otro poco más, le decía, ¿no ves que es tu misma sangre? Y León, ¡pero el pichí no! Decía León, ¿por qué no te callás? Decía mamá. Mi mamá siempre pregunta, ¿comiste? ¿Eso se hace? ¿Por qué no vienes? Mi mamá siempre pregunta porque quiere saber. ¿Y por qué no voy a preguntar? Me dice. Las cartas se leen en la cocina. Las cartas las lee papá y mamá las oye, porque mamá no sabe leer. Papá lee las cartas y mamá las oye y a veces hace así con la cabeza. Y de mamá no dice nada. León dice que mamá también tiene una mamá, que él la vio y que por eso pregunta. Y de mamá no dice nada. Estamos llegando, Isaac. Gracias a Dios. Y te vas a reír. Pero me acuerdo de la película que vi en Varsovia y me pregunto si para nosotros también habrá un vaso de té caliente. Por las rendijas del vagón hemos visto un nombre. Treblinka.
El tren aminora la marcha. Es un alivio saber que estamos llegando. Que en instantes se abrirán las puertas y entrará una bocanada de aire. Aquí se respira como un caldo espeso, agrio, agrio, de excrementos y de cuerpos sucios. Hace días, ¿cuántos?, que vivimos en la penumbra. Irene nos dice que tiene hambre. ¿Quién no? Sara no viene con nosotros. Mamá tampoco. Creo que las han destinado a otro tren. Espero que no nos separe. El tren se detiene. Los vagones continúan cerrados. Y se abren las puertas estrepitosamente, con gritos de ¡fuera, fuera! Y unos hombres con trajes rayados y brazaletes con la estrella de David suben y nos empujan, murmurando palabras incomprensibles. Ninguna mujer joven baje con bebés en brazos. Las embarazadas traten de esconderse. ¡Ayuda, por favor! Y sin dejar de gritar. ¡Fuera, fuera! ¡Los equipajes quedan en los vagones! ¡Nadie baje nada! Y nos empujan y murmuran. ¡Vamos, vamos! ¡Más deprisa, más deprisa! ¡Más deprisa! Y nadie entiende nada. Y nunca oí una cosa igual. De cualquier manera, en las valijas van pintados nuestros nombres. Ya les entregarán. Mi mamá tiene una caja de zapatos con una pila de fotos. Las cajas de zapatos son para guardar cosas, ya todos lo sabemos. Y mi mamá, en la caja de zapatos, guarda a la familia. A toda la familia. Guarda a las sobrinas, guarda a las hermanas, a su mamele, que es la mamá de ella, la mamá de mi mamá. Entonces mi mamá me llama y me dice, mira, esta es Irene, esta es Rosa, que tiene dos niños, que yo no los veo, y que son como vos. Y entonces yo le digo, pero ¿y por qué no vienen? Y mi mamá me dice, ¿pero cómo van a venir si están en Polonia? Que tiene un color, pero yo no sé cuál es. Y entonces me señala con el dedo de nuevo y me dice, a ver, ¿quién es esta? Y yo le digo, esta es Irene, esta es Ana y esta es Rosa. Oh, y son una cantidad, yo ni me acuerdo a veces. Yo le pregunté a mi papá de qué color es Polonia. Mi papá dice que es de Polonia y que mamá también, y que allá plantan esas cosas y hacen pepinos salados, y que una vez fue una guerra muy vieja, y que una rata le comió el pan. Y él mató a la rata, porque el pan era de él, de mi papá. Que todos se pensaban que estaba muerto porque no hubo más guerra y él no volvió, pero que volvió y pasó por el taller del hermano de él, que era sastre, y tenía un traje de cartero, pero no era de cartero, y todo roto y con barba. Y el hermano le dio una limosna, porque mi papá estaba muerto y no podía venir. Pero al final mi papá le dijo, Leibu, Leibu, soy yo, Isaac. Entonces lo abrazó y lloraron todos. Mi papá se llama Leibu, se llama como mi hermano, que se llama León. Pero el hermano de papá se llama igual, pero en polaco. Ahora, ¿de qué color es Polonia? No sé. Mi papá escribe. Cuando mi papá escribe es de noche, porque de día cose y le da pedal a la máquina. Tiki, 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 cose. Mi papá escribe cartas de noche y mamá le hace té. Entonces apaga la radio. Tiene un plumero que es muy chico y plumas como de plata, que él dice que moja en un tintero, que es lapicera. Saca el taponcito, moja y escribe. Las hojas se las trae mi hermano de la escuela y las hojas tienen rayas. Y él escribe arriba las rayas para que las letras no se caigan. Eso dice León, que sabe todo. Una vez yo dibujé un barquito en la carta de papá, porque yo no sé escribir. Fito tampoco sabe, como mi mamá. Mi mamá no sabe escribir, pero ella no deja que digan. Había veces que papá no escribía y se agarraba la cabeza así y decía, eso es para pensar. Y mamá lo rezongaba. ¿Por qué no tomás el té? ¿No ves que se enfría?
Vienen a contarnos. Con ellos, una hermosa rubia de uniforme. Gret. Se llama Gret y tiene los dientes perfectos. Nos componemos lo mejor posible. Bien erguidas. Estamos inquietas. Gret saca de las filas a algunas chicas y las hace parar aparte. Han sido separadas. Isaac. Separadas por su delgadez y tristeza. Y yo estoy muy flaca, Isaac, y tengo miedo. Nos ordenan a todas las demás que tenemos que rodearlas para que no se escapen. Si alguna logra fugarse, irá todo el bloque. Y tengo miedo. Entonces, hacemos una ronda, tomadas de la mano. Y vamos hacia un lado y al otro. Y estamos como idas, locas tal vez. Todas sucias, en harapos, con los vestidos descuidados, deshechos. Y en esa danza de la que me escapo, hacia la placita de nuestra calle, donde juntas con Irene y Sara y todas las chicas reíamos, sin saber de qué, hasta que fatigadas de risa, se detenía la rueda, como ahora, porque las vienen a llevar y tengo miedo. Una noche, ¿sabes? Una noche, una muchacha de nuestra barraca empezó a dar gritos terribles mientras dormía. De pronto, todas estábamos gritando sin saber por qué. ¿Por qué? Pienso que ese sonido lastimoso, que en ocasiones cruza los aires como un pájaro sin cuerpo, es la última expresión reconcentrada del último vestigio de la dignidad humana. Y es la forma, tal vez la única, que tiene una persona de dejar una huella, de decirle a los demás cómo vivió y cómo murió. Con sus gritos, hace valer su derecho a la vida. Envió un mensaje al mundo exterior, pidiendo ayuda y exigiendo resistencia. Si ya no queda nada, uno debe gritar. El silencio es el verdadero crimen de lesa humanidad. Y Ruth, la que nos hace reír, porque ella siempre dice algo que nos hace reír, dice que cuando gritamos, tenemos que decir gol. Que da lo mismo y que no cuesta nada. Y reírse un poquito del dolor, hace al dolor un poquito más pequeño. ¡Gol! Así. Cuando era pequeña, Isaac, me preguntaba, ¿a dónde iban los sueños? Tú sueñas y el sueño es como el agua. ¿A dónde va toda esa agua? A los mares. Y luego, ¿serán nubes? Los sueños, entonces, regresan con las lluvias. Yo hoy me pregunto, los gritos, ¿a dónde van? No pueden perderse. No pueden morir en nada, morir para nada, deshacerse en la nada. Por algo se han gritado. Por algo se han gritado, Isaac. El grito no puede morir. No muere. El grito no muere. Nosotros sí que morimos. En cada amanecer, en cada selección de Gret, y en cada tren que llega. ¡Pero el grito no! ¡El grito no! ¡El grito no! En mi barrio hay un biógrafo. Pero no es un biógrafo. Es un lugar donde arreglan zapatos. Don Evelio tiene un biógrafo y es el que arregla los zapatos. Entonces, él los domingos lo que hace es pone todos los zapatos contra la pared y entonces pone una sábana, un telón, y nos pasa películas de Chaplin, que nos encantan. Mi papá y Evelio se encuentran en el comité y entonces hablan así como haciendo gestos. Porque don Evelio no sabe yiddish, por eso. El otro día Evelio nos pasó una película de Chaplin. Y Chaplin encontró una flor, que no era una flor, que no era nada. Pero la levantó y la olió así, mira. Y después se la comió. Y nosotros nos matábamos de risa, nos encantó.
¿Sabes que el biógrafo sale un vintén? Un vintén sale. Pero si no tenés un vintén, don Evelio te deja entrar. Él dice que eso es socialismo. Los días se van haciendo cada vez más fríos. Caen las hojas de los árboles. Las puntas de los senos me empiezan a sangrar de tanto frío. Ya no tenemos ropa interior. Cortamos un pedazo de vestido, ya bastante corto, y nos fabricamos un corpiño. Christian Dior, dice Ruth. Al tipo se llena de piojos, y es que con la primera helada se han roto los caños, y no tenemos dónde lavarnos. Estamos cada día más sucias, más flacas, con el cabello rapado. Sentimos mucho frío en la cabeza. Imagínate qué ajuar para una noche de bodas, dice Ruth. Cuando nos dan el cucharón de sopa diario, ella dice, consomé, chicas, hoy consomé. Es muy graciosa. Greg nos ha distribuido hoy un trozo de jabón. Te parecerá tonto, pero nos llenó de ilusión. Tal vez nos den más cosas, una papa, no sé, medias. Siento la piel suave del jabón en mi mano y me imagino una ducha, agua caliente que corre y corre sobre mis hombros, toallas, ropa limpia. Gret se va. Tiene a la vez un andar marcial y femenino, elegante. Nos da un poquito de envidia. Cuando aproximamos el jabón hacia nuestras narices para respirarlo, vemos su inscripción y el desconcierto es tan grande que ya nadie articula una palabra. Nada, Isaac. Solo lloramos, porque lo único que nos queda en ese instante son las lágrimas que ruedan, bajan lento como un cortejo, incesantes, mientras enterramos el jabón. Murmurando, Kadish. El barrio era grandísimo, grandísimo. Mira, iba de una cuadra hasta la otra cuadra. Y por atrás pasaba una calle, que era donde nosotros vivíamos. Gonzalo Ramírez, 1395. Enorme el barrio. Nosotros vivíamos de la puerta todos para adentro. Y si vos seguías por la izquierda, derechito, derechito, por otra calle, llegabas a la farmacia Panisolo. Que era la farmacia de Anita Panisolo. Se llamaba Panisolo porque Anita era la dueña. Y una vez que la puerta de mi casa me agarró los dedos, ¡ay! Yo lloraba y lloraba. Mi mamá me llevó a la farmacia y Anita me curó. Y mi mamá me dijo, ¿pero por qué no tenés un poco más de cuidado? ¡Oh! En el círculo que formamos en Ronda hay otras muchachas. Y giramos a su alrededor. Y cierro los ojos para no verlas, Isaac. ¡Para no verla! Allí está Ruth. ¿Qué será de nosotros, Isaac? ¿Qué será? Pienso en un vaso de té. Sueño con un vaso de té. Caliente, humeante, ambarino. Que te entibia las manos y abriga tu vientre. Sorbo a sorbo. Es casi una obsesión. Una alucinación, Isaac. ¿Existe realmente el té? En tanto yo lo bebo, Isaac, no te creas, porque la fantasía es la única cualidad humana que no está sujeta a las miserias de la realidad. Como las cenizas, ¿comprendes? Porque se han comenzado a acumular grandes cantidades de cenizas. Y no te pienses que me olvido el terrón de azúcar. No, lo muerdo y cruje antes de cada sorbo, porque es como si lo tuviera. No hay nada como un buen
té caliente. No, señor. Una vez León lloró. Lloró y lloró y yo fui a ver y él... ¡Andate, andate! ¡No sabes nada! Y mi papá, se terminó todo. Y yo sé, lo que se terminó la mamele de papá, la búbele y todo, se terminó. Y mamá que llora y agarra a León y yo voy a buscar la caja de zapatos con fotos. Y se la doy a mamá y León, ¡andate, andate! ¡No sabes nada! Y mi papá, ¡andá, andá a jugar con Fito! ¡Andá, Moichelé! ¡Vos tenés tiempo! A las 4:30 de la tarde se escucharon 2 disparos. Y de inmediato, un fuego majestuoso estalló sobre las cámaras de gas. 2 de los SS que conducían las excavadoras yacen muertos. Entonces tomamos sus fusiles. Los ucranianos se desconciertan, levantan las manos. Nos lanzamos hacia las alambradas gritando. ¡Ah! ¡Gritando! ¡Simplemente gritando! ¡Modulando gritos! ¡Gritos, Isaac! ¡Gritos que rajan el aire! ¡Gritos que estallan en nuestras gargantas! ¡Liberando, antes que nada, que nadie! ¡El grito prohibido, reprimido, incinerado! ¡El grito puro! ¡El grito sin consonantes! ¡Ancestral! ¡Eterno! Piensa, papá. Piensa y te piensa. Y trata con 4 cosas de armarte. De armar tu vida. ¿Cómo era, papá, cuando yo no estaba? ¿Y cómo es aquello que se me entrevera que mamá se trepaba un guindo para sacar las frutas y yo comerlas? Y vos desde abajo le decías cosas. Y ella se reía. Era una muchacha, papá. Esa viejita que a veces viene a visitarme para preguntarme... ¿Comiste? Era una muchacha que se reía en las ramas de un guindo. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo ser? En las fotos de antes, nadie se ríe, papá. Y esas que vos me mostrabas, que andarán en una caja de zapatos por ahí, eran serias todas. Vos de militar, vos de sastre, vos de traje con amigos. Todas serias. Serias, serias no. Serias y tristes. Aunque tenés como cierta sonrisa, como esa que traes cuando me venís a ver y charlamos. Poco, siempre es poco. El tiempo es poco. De esas cosas caseras tan lindas. Y solo de eso. Porque de más no se puede. Y ahora yo... Lo que se dice yo, estoy bien, viejo. Bueno, bien. ¿Qué te voy a contar? Fíjate que me acuerdo de la casa de Gonzalo Ramírez. Cuando mamá se sentaba en el banquito chico que le hizo Ramón, con la madera que trajo de la obra. Que era chico, para tomar mate. Que tomaba dulce. Y con el banquito chico tenía todo a mano. La caldera, el azucarero, todo. Como una reina. Bueno, ¿ves? Mamá no tomaba mate. Tenía la olla grandísima con agua caliente. Y
y un delantal, que no era delantal, le decíamos el trapo. Y ahí la gallina degollada religiosamente. Era domingo. Y la gallina, que era gorda, muy linda, agarraba con la otra mano los tirones y arrancaba y arrancaba, y solo quedaba la cabeza tal cual que cortaba para Mishka, y las patas amarillas de uñas negras. Y la gallina no dejaba títere con cabeza, ni gallina. Y lo que le dolería, pobre viejo, imagínate, eso que te vayan arrancando y arrancando. Los sábados por la noche asomaban por el patio las lunas llenas. Eran redondas, finitas, y se ponían a orear espolvoreadas con harina. Y eran muchas los domingos cuando mamá las transformaba en un chorizo largo, 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 y picaba finito, 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 como con la máquina de coser. Y nacían los tallarines que mamá levantaba con las dos manos como para airearlos, desenredarlos y ofrendarlos a Jehová en un camino. En la ollita, la carne mechada agotaba y agotaba agua hirviendo, que mamá le agregaba a la salsa, y así hervía 3 o 4 horas para que papá dijese siempre se deshace en la boca. Menos mal, viejo, menos mal, porque con los fe del Heller Ritter muy lejos no ibas. Y eso era vida, eso era vida. A las 12 a la mesa, éramos 3 de familia, éramos 3, 3, 3, 3. En Polonia no había nadie. León ya no estaba. 3. Y a las 12 se comía. Los 3. Ahora no soy aquel viejo, pero te tuve que contar de aquel para que sepas que el de ahora soy yo. Cuando te dieron la primer visita, ¿te acordás? Por lo de las denuncias. Para que vieras y vieran que yo era yo y estaba en pie. Y el teniente dijo, acá está su hijo, tiene 10 minutos. Y vos me miraste, lo miraste y le dijiste, él no es mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Te hicieron sentar en la mesa frente a mí. Y te conté, me conté, te conté de los tallarines de mamá, de la casa donde vivíamos, de la cama de León, y que yo era Moy, un poco cansado, pero era Moy, y que la gata se llamaba Mishka. Y no te quise preguntar por el Fito, porque después me iban a decir quién es ese Fito, de qué columna. Pero te hablé de mamá, que ellos saben que es mamá. Y te hablé de los domingos de cementerio, cuando tomábamos 2 ómnibus para llegar a La Paz. Y nunca se hablaba, papá. Nunca hablábamos. Llegábamos y te ponías y me ponías un gorrito. Llegábamos a la tumba de León y mamá gritaba y se golpeaba la cabeza contra la lápida de granito y lloraba y los puños. Y vos callado, como ahora, papá, llorando bajito porque sabés que yo soy yo. Y terminaron los 10 minutos. ¿Por qué te escribo todo esto, viejo? No sé. Tal vez para decirte lo poco que me acuerdo y tal vez para que veas lo poco que sé. Que quiero más. Quiero más de tus memorias. Más de las tuyas. ¿Por qué hablamos tan poco? ¿Por qué nunca se me ocurrió decirte
Viejo, viejo, vamos a conversar. No teníamos un idioma común, claro. Ni vos tenías un español de charla, ni yo pasaba las cuatro frases de yiddish. Pero así todo, viejo, en la mesa de tres, nunca se hablaba. Yo hablaba para adentro, gesticulaba, discutía. ¿Con quién? Y mamá decía, ¿con quién hablas? Y vos me reprochabas que no tenía nada para conversar mientras te tomabas esa sopa bien caliente. Y mamá intervenía de vuelta. ¿Querés más? ¿Querés más caliente? Vamos a conversar. Contame. Tal vez no te importó contar. Porque tal vez no te importó contar porque a mí no me importaba. Pero ahora sí. Ahora quiero saber más. Contame. Contame cómo te enamoraste de mamá. De tus otras novias. ¿Tenías otras novias, papá? Contame del barco en que viniste. Contame de tus hermanos de barco. Contame de tus canciones. ¿Qué cantabas, papá? Nunca te oí. Nunca te oí cantar, papá. Abri vale que es ribbon. O mamá niño mi. Y anca les andale. O glot in thy heart. Du bist der Erste von die Kinder lach viel. Sei sich mir alle und ich still mich meint mir. Papierene Kinder und mich auf die Welt. Papierene Kinder und brech meine Papier geboren. ¿Y vos qué le decías a mamá? ¿La hacías reír? ¿De qué hablaban? Solo te tengo vos, mi viejo, al pie del guindo, y a mamá comiendo y comiendo y riendo y cosechando. ¿Cómo era la risa de mamá? Y hoy acá, viejo, transitando en mi mundo de tres pasos cortos, media vuelta, tres pasos cortos. Y esto no te lo cuento, ¿para qué? Pero mi mundo es este, de 2 metros por 1. Sin sol, sin rostro, sin agua, sin libro, sin. Y esto me lo guardo, no te lo escribo. Me lo llevo meses, años, tantos años, y tenemos que hablar de todo lo que nunca, todo lo de ahora y lo de antes. Y acá uno no es como antes. Acá sí, uno comprende lo que era una carta, papel, lapicera, sobre, tiempo para escribir trabajosamente todo, porque en una carta iba todo. Una carta afuera, hoy es lo de menos. Acá, lo demás. Te autorizan una cada 15 días, en una carilla, letra e imprenta, donde no puedes decir más que está todo bien. La salud, el tiempo, mamá. Y no nombrar a nadie. Como si uno no tuviera amigos, vecinos, parientes, sé que no. Pero la gente del barrio está ahí. En cada línea no escrita y en tantas tachadas. Aún así, papá, esa hoja suelta de papel con 4 líneas es una bocanada de aire. Es un pájaro que revolotea. Un familiar que se posa en las manos y baila en nuestras retinas. Y te deja una reserva de papel para cuando la última hojilla se te haga uno.
Mamá se secó las manos en el delantal y se dio cuenta que no era suficiente. Entonces fue y se las lavó. Porque cuando papá gritó... ¡Rosa! No era para que ella viniera. No. Era para gritar un nombre. Un nombre que existiera, que estuviera. Como cuando mamá, en el cementerio de La Paz, gritaba... ¡León! Era para gritar un nombre, para que ese nombre estuviera ahí. Porque la gente es con nombre. Y un nombre sin gente es un vacío. Y cuando uno reclama, reclama con un nombre. Y cuando uno grita, grita un nombre. Y cuando uno evoca, evoca con un nombre. Papá gritó... ¡Rosa! Todos los nombres. Los nombres que le faltan. Los nombres que faltan. Los nombres que no faltan. Nombres que interrumpieran el rayado de papa, el claveteo de mediazuela, el surcido, el lavado de las guindas para destilar. Todos podían estar o no estar en la carta que papá sostenía. Con tanto cuidado y temor. Igual que cuando iba a sacar un pajarito del jaulón que iba a machimbrar con una canaria muy fina que le prestaba el vecino. Y él tenía miedo que el pájaro se le volase, que se le rompiese, igual que la carta. Entonces lo trataba con mucho cuidado, porque esa carta podía volar, volver al bolso oscuro de Sacucho y de ahí al barco de retorno. Entonces mamá se dio cuenta que tenía que limpiar la mesa. Y fue y la limpió. Y cuando papá la llamó, ella fue. Y ahí estaba él atrás de la mesa de la cocina. Estola métrica al cuello. Sacerdote de la aguja, sastrecillo valiente. Carta en mano. Lentes puestos. Y los ojos nublados. ¿Para quién es? Volvió a decir mamá después de limpiar la mesa y secarse las manos ya secas en el delantal. ¿Para quién es? En tono de pregunta sin llegar a hacerlo. ¿Para quién es? En tono de incertidumbre, de temor, de ira, a la vida tal vez, papá, al destino, a ese Dios mezquino que quitaba todo y no daba nada. Porque para amenazar como amenazaba, no hubiera hecho nada. Porque toda amenaza tiene una pequeñísima lija de esperanza. Si no te portas bien, te mato. Te quedaba la chance de portarte bien. Si no guardas los mandamientos de Dios, reviento Sodoma. Vos guardabas los mandamientos y te ahorrabas el diluvio, las pestes y el terremoto. Pero acá no. Acá no le dio respiro al pueblo elegido, que lo borró, que lo barrió, en nombre de la nada, que joder. Y ahí estaba mamá preguntándose, ¿para quién es? ¿Para quién es? ¿Para quién es? Dios mío, que quiero saber si mamá vive, si papá vive, si vive algo. Un hermano, alguien, algo. Y yo estaba ahí. Yo estaba ahí y no estaba ni en tus ojos ni en los ojos de mamá. Y no estaba. No estaba cuando hablaba en iris, bajito, cortito y entrecortado. No estaba, pero estaba ahí. Estaba aislado por una onda de una intensidad que no me llegaba. Ahí pasaba algo, ahí pasaba algo. Y yo estaba del lado de afuera. Ahora sí, papá. Ahora estoy. Y todo esto, papá, es para decirte que del nicho este voy a salir en cualquier momento. En algún domingo que el almanaque tiene, para que me cuentes todo lo que me tenías que contar.
que tengo una lista así de cosas para preguntarte. De que si tuviste otras novias, de que si en la guerra le tiraste a alguno. ¿Y cómo era tu papá, tu tátele? Que nunca me enteré si era sastre o carpintero. O si arrendaba quintas como el tátele de mamá para plantar guindos. ¿Por qué, papá? ¿Por qué, papá, nunca me explicaste por qué un candelabro tiene 7 brazos uno y 9 el otro? Eso me lo hubiese contado León, que era el que me hablaba, el que sabía. El que me llevaba a la playa Ramírez. El que me hablaba. ¿Cómo hago para explicarlo? ¿Cómo hago para explicarles que quiero ser parte? Que quiero ser del todo sin más vuelta. ¿Que por qué carajo no me dieron? No entendí ese derecho a ser lo que soy. Carajo. Y vos ahí, papá, con tus manos firmes y delicadas sosteniendo un sobre que no te atinás a abrir y mamá de pie preguntando, porque no sabía leer. ¿Para quién es? Porque mamá, pobre mamá, no tiene a nadie, ni a mí, que estoy acá, viejo, sin poder escribirte, solo pensar, pensarlo todo, en estos 2 metros y medio por uno, sarcófago horizontal, donde no entra nadie, ni el sol. Aire jamás, solo la guardia para molerte a golpes o dejarte la media ración de polenta donde enterraron los puchos del turno, los fasos de la noche, de esas 4.684 noches que habito siempre por debajo de la superficie de la tierra y te pienso, y los pienso, y te escribo estas líneas que nunca, nunca recibiste. Porque de pronto hay alguien, ¿quién? Y mamá pregunta, ¿para quién es? Esa carta que estás campañando con ganas y miedo, ¿y para qué te lo digo? Si igual la vas a abrir. Sería para decirte lo que nunca. Que te quiero mucho, viejo. Que los quiero mucho. Que no recuerdo es la palabra. Era una sola palabra y no la recuerdo. Al despertar, sí. Cuando desperté, tenía la palabra que jamás había oído, dicha en un idioma insólito, inexistente, inexplicable, de algún idioma muerto, antiguo, qué sé yo. Caldeo, arameo, esas lenguas del desierto que murieron con las bocas que les daban uso. ¿Cómo habrá sido el último diálogo entre los últimos mohicanos? De caldeo, fugitivos quizás al lado de una tienda o junto a la fuente.
sobrevivientes del caos, la peste, la guerra, la disolución inexplicable, un río que se seca, la viruela, un descenso de temperatura glaciar y chao. Una civilización en la que le hubiera podido consultar sobre la palabra que dejó sin referencia, sin contacto, sin un número, un 0900. Fíjate en el diccionario qué quiere decir tal palabra. Me resultaría sencillo, fácil poder inventarla, reinventarla. Algo que suene extraño, como el idioma de los marcianos, de Ray Bradbury. Pero no, estoy narrando el comienzo de una historia. Esto es historia, no es literatura. Aunque nada ni nadie compele, exige la fidelidad de los hechos, que por lo general, una vez narrados, pierden fidelidad. Ahora bien, yo sé lo que esa palabra me decía. No dudé, no me hice consideraciones, no me dije, ¿qué puta es esto? No, de pique, lo supe y pronuncié toda la frase entera. Aquella palabra era un ábrete sésamo en mis neuronas destacadas al pensamiento. Aquellas que en la distribución del pensamiento algo o alguien les dijo, bueno, che, usted es el pensamiento, ¿ta? En lo que no hay dudas, papá, es que esa palabra me la dijiste vos. En un tono en el que se me mezclaba la angustia, el orden, el asombro. Entonces me desperté y supe que nunca llegué a pronunciar la palabra, pero sí su sentido, su traducción, la frase. Era breve, me atrevería a decir que dos sílabas. En caldeo no hay esdrújulas, pero no tenía dónde anotarlo y de haberlo tenido tampoco lo hubieran hecho. Y en eso estaba cuando de repente patea la puerta, salto, me cuadro, capucha, hora de mear. Te han vuelto a desterrar, viejo. Tranquilo. Otro destierro más. Siempre has vivido en estado de destierro. En el pueblito polaco nunca fuiste más que un nativo en tránsito. Los pogromos, cada dos por tres, más bien por tres, te lo recordaban. Te lo recordaban. Te lo recordaban a vos, a tus papás, a tus hermanos y a los sobrinos. No son nativos, no son de acá, están de paso. ¡Chao! Y eso lo sabías. Lo sabías vos, tus papás, los hermanos, todos. Por eso nunca abandonaron el idioma. Papá, ustedes eran polacos. Sabían polaco. Era el idioma casi nativo. Pero nunca abandonaron el yiddish. Lo hablabas, lo escribías, lo leías. Y sabías de Talmud y Sholem Aleichem. Y todo esto lo trajiste contigo cuando te desterraste del pueblito polaco, dejando a mamá y al león chiquito, muy chiquito, para averiguar si había en América una tierra sin pogromos. Vos sabías que estaba hecha. Pero solo querías saber. Porque uno piensa que irse de un país a otro es cosa de valija nomás. Que uno junta para el pasaje, compra el pasaje. Y ahí le hacen la despedida, cantos, regalos. ¡No te olvides de nosotros! ¡Escribí! Y comen y comen. Y ahí te vas, arrastrando una estela de nostalgia. Apretando la manija de ese cajón con remaches de metal. Armado con cartón duro, imitación cuero. Valija de pobre. Apretando como si todo tu futuro estuviera ahí. No se te fuera a escapar. Con la ilusión de que ahí está todo y no lo podés soltar. Te vas, te venís, para llegar a una casa de alquiler compartido con dos piezas todas tuyas. Taller y dormitorio. Y patio con plantas y pajaritos. Eso, nada más que eso, tu América era eso. Todas las palabras tienen sortilegio, algunas misterio. Digamos que son como esa llavecita que acciona sobre la memoria, que se esconde entre el cerco de los dientes. Digamos que es el ábrete sésamo. Vos tenías una mamá. Recuerdo la última vez que la dijiste. Que no fue la última. Fue la última con fuerza de impresión. Y la guardo acá.
Además, fue la primera del reencuentro. La noche que volví a la acera soleada, al hogar de ancianos. Ya no estaban más para visitas cuarteleras. Que las rodillas, que el corazón, que la vida, que los años. Que qué sé yo. Y estaban ahí, acostados, remando contra el tiempo, esperando el regreso del hijo. Entonces entró el Fito, y como para aventarla se rasó, les dijo: Doña Rosa, le traje al hijo. Y vos me miraste, y me reconociste. Y en tus labios se movilizaron músculos adormecidos hacía años. Y prolongando la palabra del reconocimiento, sonreí. Esa palabra, mamá. Esa palabra que es la historia de una vida. Es la razón. Es la maravillosa razón de una vida. Que fue mía. Que es mía. Así como la dijiste. Como siempre la dije, así como la sentiste, así como la sentiste, y así como sentiste todo en la vida, entre signos de interrogación. Entonces, papá, no sé si me explico. Si vos vivís el afuera y el afuera es todo eso, yo no puedo vivir con vos lo que vivís cuando yo no estoy. Y vos no sabés dónde. Cuando por 3 o 4 meses te tienen de acá para allá. Que acá no está, ni allá. No sabemos, no está, no estoy. Está muerto. Hasta que un día te dicen que sí. Y te vas con la vieja hasta el culo del mundo para verme 10 minutos. Gastando en pasaje los ahorros de la pensión, cargando una fruta que nunca me entregan, o me la dan cuando se termina de pudrir. Y algún gráfico que te regaló el mono, que nunca vi, como la yerba del mate que no autoriza. Y allí vas a dar, van a dar. El ómnibus llega al pueblo a las 8:32 y se bancan hasta las 11, porque a partir de ahí corren los minutos del encuentro quincenal. Pero te tienen, los tienen, de pie firme, hasta las 12 o la 1. Y ahí escucho el alboroto. ¡Se desmayó un viejo! Y no te asocio, ni desmayado, ni viejo. ¡Mi viejo! Y después, meses, años, no sé, pero un tiempo del después, me entero que sí, que te desmayaste, que te fuiste recobrando. Y que del bolsillo del chaleco sacaste una pastillita y se escuchó agua, agua, que vos no pediste y te la trajeron. Te pusiste la pastillita bajo la lengua y tus primeras palabras de resurrección fueron: de ustedes no quiero ni el agua. Fuerza, mi viejo. Fuerza, por favor. Porque cuando uno cuenta los naufragios es porque no se ahogó. Fuerza, papá. Nosotros hemos navegado mucho, mucho durante los muchos minutos al cabo de los años de la visita. La visita fue para vos y para mí el mar del encuentro. Ahí nosotros montábamos nuestra propia balsa y meta a remar recuerdos. Ahí sí pude encontrarme con vos, viejo. Tu afuera y mi más acá se juntaban en un mar que juntaba dos continentes. Ahí sí nos encontramos, viejo. Ahí sí. En esa frontera me encontré con vos, papá. Por eso, viejo, estos cuentos son los cuentos de la frontera. Yo creo, papá, que los viejos mueren cuando quieren. Por eso vos y mamá, tu cachivache, como le decías, se lo tomaron con calma, con tiempo, y aguardaron hasta esa noche. El Zapi fue el regalo más lindo que me hiciste con mamá. Yo era botija, había ido al estadio y me lo encontré. Me regalaron una alegría. El perro era una alegría. Pero el que lo saca soy yo, rezongabas, papá.
Tenía una mancha negra en el lomo, caso fundamental en caso de desaparición. Y además de todo eso tenía un ojo y una oreja en negro y el otro ojo y la otra oreja en blanco. Gabriela decía que tenía un ojo feliz y un ojo triste. Todo esto es muy loco, viejo, porque fíjate que hoy, para contarte lo que te cuento a vos, que ya no estás, o que estás en esto en donde no me lo oís, o tal vez sí, tengo que llamarte lo que se ha dado al entorno, mirá bien, entorno, donde fue oída por mí la palabra y que al alba comuniqué, porque yo la comuniqué. Tenía un interlocutor que hoy por hoy es mi testigo. De la palabra nunca más se supo, pero su significado está ahí. La palabra por vos pronunciada, viejo, al alba, tuvo su traducción simultánea en esa frase. Esa frase que, sin saberlo yo, vos habías pronunciado. No sé en qué grado de simultaneidad, porque los fantasmas, las proyecciones corporales en el espacio, no sé qué puto tiempo llevan. No van por cable, son inalámbricos. Pero sé que me lo dijiste porque vos me lo dijiste. Que fue en el comedor del hogar, ya me habían dicho que estabas mejor. Que no estabas bien, pero que ya estabas mejor. Que tuviste alucinaciones visuales, que estabas con mamá y el otro, el de los silencios, y que me viste. Que me viste entrar abriendo las puertas vidriadas de par en par como cowboy en bar de Far West. Y te paraste pálido y te enojaste con mamá porque ella ya no veía y vos, ¿no lo ves? Y yo lo buscaba, y vos que me hablaste, pero no sabían que hablaste. Y allí ahora el telón de la capucha se vuelve a levantar para los 10 minutos de visita. Y vos ahí, como si nada. Y yo, ¿me viste? Sí, dijiste. Como lo más natural, porque al fin de cuentas fue natural, normal, casi todo como andar. Tenías el traje azul de los tres botones, pero no me veías, Moye. Me preguntabas y yo te dije, ¿qué? Te pregunté, ¿eso? ¿Qué te iba a decir? Moye, ¿qué haces ahí parado? Sentate, comé. La palabra caldea, aramea, babilónica, hebrea. Quería decir, dijo, en el mismo instante. En el instante simultáneo donde el tiempo corre por su cuenta y sin reloj. Para mi padre en el comedor del asilo y para mí en el nicho. La palabra. Entonces quiso decir y dijo, que estemos donde estemos, viejo, nos estamos viendo. 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 Siguen sorprendiendo año a año. Gracias a ustedes por venir, por favor, hay un montón de gente. Muchas gracias. Feliz cumpleaños a Pablo, que es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Pablo. Felicitaciones a todos. Gracias al club, gracias a la directiva. Gracias. Gracias a todos. Silvana, muchas gracias. Silvana nos recomendó el texto. Lo hablamos con la directiva este año, me parece un texto alucinante, no lo conocíamos, de trabajarlo en escena, nunca lo vi puesto en escena. Hicimos lo que pudimos en este año de tan difícil para todos, desde la virtualidad y luego desde el encuentro. Y nada, agradecerles a todos por haber venido. Gracias.